Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema, el texto, contexto y el subtexto. ¿A qué llamamos texto? El texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Cuando mencionas la palabra texto, no significa que netamente esa información debe estar escrita. No, puede ser escrita u oral, cuyo componente principal es la palabra. Nosotros sabemos que nuestro texto, sea oral u escrito, para llevar la información está compuesto por esta unidad importante, la palabra. Un conjunto de palabras coherentemente estructuradas forman un enunciado, un texto. El contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el entorno, es la circunstancia en la cual se va a dar un determinado tipo de comunicación. En este caso, el contexto es el marco. Es el marco de referencia del texto, es decir, la circunstancia, el entorno o el momento en que se dice algo. El texto y el contexto son complementarios. Es muy importante que los dos estén juntos, ya que un mensaje puede ser distorsionado si desconocemos el contexto en el cual se emitió. Veamos el siguiente ejemplo. ¡Qué bonito cabello! Este es un texto. Qué bonito cabello. Pero dependiendo del contexto en el cual se encuentre, puede tener dos significados distintos. A ver, ¿qué pasaría si yo dijera esta frase viendo a esta persona? ¡Qué bonito cabello! Me estoy refiriendo a que su cabello en sí es hermoso, es bonito, hermoso, es agradable a la vista, ¿verdad? Adquiere un significado tal cual. Pero si yo lo digo en este contexto, qué bonito cabello. ¿Qué significa? Ya no adquiere el significado anterior. Si no estoy siendo sarcástica, básicamente te estoy diciendo que tu cabello está desaliñado, está desordenado, ¿no? Qué bonito cabello. En plan, ese cabello está horrible. Entonces, un mensaje, un texto en este caso, cambia de significado dependiendo el entorno, dependiendo en el contexto en el cual se encuentre. Por eso es muy importante que el texto y el contexto estén juntos. Un texto no se puede comprender bien si no tengo claro cuál es su contexto. A ver, clases de contexto. Tengo dos tipos de contexto. El contexto lingüístico, cuando se refiere al texto en su conjunto. El contexto lingüístico se da cuando el mismo contexto está mencionado en el texto. Se puede visualizar en el mismo mensaje. Y el contexto situacional, eso se da cuando el texto, cuando el mensaje necesita ser estudiado dependiendo del entorno en el cual es emitido. Dice, cuando se refiere a las circunstancias, entorno o momento en que se produjo el mensaje. Esos son los dos tipos de contextos. Ahora pasemos al subtexto. ¿Qué es el subtexto? El subtexto es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como el mensaje oculto, como ese mensaje entre líneas que una persona te quiere dar. El subtexto es lo que no se dice explícitamente, pero tú lo tienes que sobreentender porque se sobreentiende lo que te estoy diciendo, aunque no te lo expreso tal cual. Es un mensaje que se sobreentiende, que se dice explícitamente, que está escondido y tú lo tienes que deducir. Veamos los siguientes ejemplos. Tengo el contexto. La chica está despidiéndose del chico a las 10 de la noche en la puerta de su casa. Al parecer son dos jóvenes que han salido y el joven está dejando a la chica en la puerta de su casa. Ese es el contexto. El texto. La chica le dice al chico, ¿deseas una taza de café? Bien, en esta situación, ¿cuál es el subtexto? ¿Cuál es el mensaje entre líneas que el joven debería de sobreentender? A ver, si el chico está dejando a la chica en la puerta de su casa,
el justo se va a retirar, pero ella le ofrece una taza de café, el mensaje subliminal es: quiero que te quedes un ratito más, por eso te estoy invitando una taza de café. El subtexto es: deseo que pases y me acompañes un rato, no quiero que te vayas, quiero que todavía te quedes. Ese es el subtexto, el mensaje subliminal. Siguiente ejemplo. Contexto. La chica y su padre escuchan la música en una tienda de venta de DVDs. Una chica y su padre están en una tienda de DVDs y escuchan una música. El texto es: ¡qué bonita música! ¡Siempre quise tenerla! Eso es lo que dice la chica a su padre, ¿no? ¡Ay, qué bonita música! ¡Siempre quise tenerla! ¡Siempre quise tenerla! ¿Cuál es el mensaje subliminal que está dando la chica a su padre? Papá, esa música me encanta, quiero tenerla, siempre quise tenerla. El mensaje subliminal es este: cómpramela, ¿no? Cómpramela porque me gusta, porque la quiero. Ese es el mensaje subliminal. Quiero que me compres ese DVD porque me gusta, pero no te lo expreso tal cual, sino te lo dejo ahí. Es un mensaje subliminal. Bien, ese es el subtexto, el mensaje subliminal que se esconde entre líneas en un texto, dependiendo del contexto en el cual se da. ¿Ven cómo el contexto, el texto y el subtexto juegan un papel muy importante en una comunicación entre el emisor y el receptor? Estos tres elementos son muy importantes para que un mensaje se entienda o una comunicación fluya. ¿Verdadero o falso? Respondamos dependiendo a lo estudiado. Para entender un mensaje, solo hay que descifrar literalmente las palabras del texto. Falso. Necesitas entender el contexto y si hay algún subtexto entre ese texto, ¿verdad? El análisis del discurso, o sea, del discurso quiere decir del habla, sea oral o escrita. Es una disciplina que ayuda a interpretar un texto a partir de distintas variables. El análisis del discurso es una disciplina que ayuda a interpretar el texto a partir de distintas variables del contexto, del subtexto, de lo que ocurre, verdadero. El contexto es el entorno o circunstancia o momento en que se dice algo, fácil, verdadero. Para interpretar adecuadamente un texto, es necesario ir más allá de las palabras. Sí, necesito evaluar el contexto y si hay algún subtexto entre ellas, verdadero. El contexto situacional, ojo, se refiere al conjunto de palabras que compone un texto. El contexto situacional depende del contexto en el cual se da, falso. Eso es el contexto lingüístico. Una palabra extraída del texto no pierde sentido, pues cada palabra ya tiene su propio significado. No, una palabra funciona dependiendo al enunciado y este enunciado funciona dependiendo al contexto. Una palabra por sí sola no tiene un significado completo, depende del entorno. El entorno es el que le da el debido significado, así que esto sería falso. A veces, lo que no se dice comunica más de lo que dicen las palabras. Ahí se refiere al subtexto, ¿no? Que a veces lo que yo no digo te da más información de lo que te estoy diciendo. ¿What, profesora, que acaba de decir? Yo también hice un crash mental, pero sé que ustedes me acaban de comprender. Mejor dicho, en un texto el mensaje subliminal comunica más. Eso es cierto. Por ejemplo, en el caso de la chica que le invitó al chico a... ¿Te quedarías a tomar una taza de té o una taza de café? Lo que en realidad quiso decir, quiero que te quedes un rato más. Y ese mensaje subliminal comunica más que lo que en realidad ella dijo. Así que es verdadero. Siguiente. El subtexto es lo que no se dice explícitamente en el texto, pero que se sobreentiende, verdadero. El texto, el contexto y el subtexto son elementos independientes. No, son elementos dependientes. Falso. Bien,
Hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido a la perfección. A continuación en las actividades, a continuación en la plataforma les estaré dejando las actividades correspondientes. Cuídense mucho. Hasta luego.